vamos a comer algo, nos viene a hacernos degustar algo. ¿Con su bandeja? Con su bandeja. No. Felipe Abello, ¿cómo está usted? Hola, muy bien. No vengo en ese rol. ¿No viene en ese rol? Ni siquiera tus productos. No vengo en el rol de promotor. No, está en otra. La cerveza Don Genaro. Esa está descontinuada. Esa está descontinuada. O sea, la última vez que tuvimos me dijiste que estaba descontinuada, pero ya parece que descontinuada para siempre. Sí, descontinuada. Sí, los alfajores sí, todavía los seguimos vendiendo después de las funciones. Es que todo esto es después de las funciones. Alfajores, trufas y hay una línea de ropa. ¿Línea de ropa? Hay ropa así deportiva. Como la camisa de Pavo Real que tenés ahora, ¿no? Sí, esta todavía no sale al mercado. Está buenísima. Pero, para los que están viendo el streaming, sí. Una camisa, para los que no están viendo el streaming, una camisa de plumas de Pavo Real. Así impresionante. Sí. Preciosa, te felicito, les agradezco, me encantó. Muy estiloso. Yo soy el modelo de los productos, de la línea de ropa. Ya. Que la diseña mi ex esposa, Jimenita. Con Jimena todo bien, pasó. Todo bien, sí. De hecho, hemos conformado un equipo bien atípico, pero y muy efectivo. Que es Jimenita, mi ex esposa, el pololo de Jimenita, que nos están escuchando en este momento, Danilo. ¿Ya? El joven pololo de Jimenita, debo decir. Ya, pero que no te empieza a salir por los poros la. Ya, y más guapo que tú. Los celos. Sí. Y más buena onda, en una versión veinteañera. Romántico, no, es otra. Es una versión veinteañera de mí. Ah, ya. No, y mejorado. Ya. ¿Y pero no, más? Nos llevamos muy bien todos. ¿Y quién más? En el equipo, sí. el núcleo central somos nosotros tres. ¿Y tú y tu pareja, no? No, ella no está en el negocio. Ah. No es del ambiente. No es del ambiente. ¿De qué ambiente es? De otro ambiente. ¿De qué? Un ambiente más sano. ¿Más sano? No, ella es de otro ambiente, no trabaja con nosotros. Yo creo que lo más saludable es eso, nunca involucrarse. Nunca tanto, dices tú. Claro, no quiero involucrarse tanto. Oye, preguntábamos lo de la bandeja, que no lo explicamos, porque sí. Lo contamos antes de ir al corte, porque estuviste en una feria estos últimos días, ayer, una feria en Espacio Riesgo con una bandeja así como de promotor, literalmente de promotor así de los es, productos. Sí. Sí, quiero agradecer a las empresas Walmart, que no, mal. Ya. No, diga lo que quiera. Quiero agradecer a las empresas Walmart. Las puede nombrar, solo que controvertidas empresas Walmart a veces. Ya. Sí, pero no sé por qué. Ya, siga. Bueno, después, quiero agradecer a la controvertida empresa Walmart. Quiero con reparo, no sé, no, ya no quiero agradecer a nadie. ¿Pero no, una empresa que me contrató, sí, para yo ser promotor de unos productos que unas delicias, buen, ¿sí? Sí, los productos, claro, los no me lo Sadía, sí. Productos Sadía. Pero oye, ¿de verdad estás buenísimo o estás haciendo marketing? No, una delicia. O esto es un public reportaje. No, lo probé in situ y vi cómo nuestro público también disfrutaba de la crocancia. Son pizzas cuatro quesos, champiñones. Crocancia. Precocinadas en horno de piedra. Entonces tienen una crocancia especial. Ah. Y son unas delicias. Prendió fantástico el guión de la promoción. Sí. Oye, pero... Te pagaron ayer y que te paguen hoy también por esto. Sí. Si no, Sadía está cada vez más contento conmigo. Pero viste que hay una cuenta en Twitter que se llama Está Mala la Cosa, ¿no? Sí, sí, y te publicaron ahí Me vi ahí, Esa cuenta es porque dice que los famosos agarran pituto así por 10 pesos porque la cosa no está bien. ¿No están bien las cosas para Felipe? No, al revés. En mi caso, fíjate que más allá del tema de dinero, lo hice porque siempre me ha encantado el servicio. Siempre me ha encantado la atención al público. Un poco los shows son eso, lo que hacemos en la radio. Es un poco eso también, servir. Y ahí lo hice literalmente, o sea, con la bandejita, las salsitas de mix de semillas, de quinoa, que es un superalimento, ¿sabían? Sí. La quinoa es un superalimento. Entonces estuvimos con el chef ahí y lo pasamos muy bien y fue más bien esa intención, esa fue mi... Yeah. Lo que me motivó a ir, más allá de unos pesos que también nunca vienen mal. Claro. Está mala la cosa. Oye, esto de servir y de esto que trabajó, tú hacías ahí en LUN, estaba leyendo, que hacías recuerdo que trabajaste en una juguetería para Navidad y los veranos en Coronel, en la Casa Scorpios. Casa Scorpios, sí, así es. ¿Y por qué quedaría feliz tu tío? Porque bueno, yo provengo de una familia de emprendedores, de comerciantes. Entonces, él es el dueño de Casa Scorpios. Yo hace años que no voy a Casa Scorpios y yo trabajé ahí varios años ya. ¿En Coronel? Sí, a fines de los años 80. Ya. Casa Scorpios, que partió como una juguetería, luego agregó Línea Blanca y hoy es un Walmart de allá. Ya. Oye, y hace muchos años que no vas a Scorpios, pero tampoco a Coronel. Sí, hace varios años que no voy. ¿Y por qué? Varias razones que me quiero reservar, Cecilia.
Ya. No, mira, ¿sabes qué? A propósito de eso... Después el entrador soy yo, ¿eh? Yo sí, mi expectativa... A ver, no, acá no se reserva nada en este programa. Ya, lo que pasa es que no he ido. Me alejé un poco. ¿Por qué? Me alejé de la familia un poco. Ah, ¿te peleaste con tu familia? No. Pero la vida me fue alejando. Sin embargo, en el espectáculo que estoy haciendo ahora, Corazón Llenito, hablo de eso, de cómo me alejé de la familia y cómo con los años, ya tengo 44, hay una suerte de entre nostalgia y regreso a casa. Ya, pero cuando tú dices que, y hablando en serio, cuando dices que te alejaste... ¿Estoy hablando todo en serio? Ya, siempre me dice lo mismo. Me alejé un poco. Es una muletilla que tengo yo hablando en serio. Ya, esto que te alejaste de la familia, cuando dices familia, ¿de quién estás hablando? No, a partir del trabajo, sobre todo el trabajo los fines de semana, cuando la mayoría de las personas el fin de semana es el momento de juntarse, yo estoy o en el Teatro Mori, o en el... Casino, Resort pero Ovalle. Te alejaste por razones diversas de esa familia en Coronel. ¿Quién es, qué familia tienes allá? No, están mis tíos allá. Están mis tíos allá. Pero ya. Más allá de algo puntual que pudo haber pasado, es por un asunto físico. Por ejemplo, este fin de semana, mañana estoy en Arica. Hoy en un ratito más estamos en Curicó, en el Teatro Provincial de Curicó, por ejemplo. A mí me parece que hay otro tema más de fondo, vamos a tener que ir a ver el espectáculo, porque esto no suena que ay, no tengo tiempo de ir, algo pasó. Ha sido un poco de eso, pero yo, por ejemplo, en el espectáculo, al que me gustaría invitarlos, 30 y 31 de agosto en el Teatro Nescafé, hablo un poco de eso, cuando un día mi papá me dice, Felipe, anda a la casa, yo le digo, papá, yo me estoy cuidando ahora y en la hora de 11 tanto pan... Y él me dice, pero hoy día de la noche voy a preparar pulpito. Entonces yo le dije, pulpito, y lo pensé, sofisticado igual, pulpito, pulpo, bueno. Pulpo en su tinta, comida peruana. Y mi papá me dice, no, pulpito, vienesa con forma de pulpito. Así como claro. Cortadita. Entonces habla un poco de la distancia y de cómo yo creí que me estaba hablando de gastronomía peruana, un poquito más sofisticada, y era unos vienesa, unos 5 minutos. No lo digo de manera despectiva. Alguno podría pensar que te pusiste revista. Sí, claro. No. O sea, estoy mirando en la casa de mis padres. Pulpito. Pulpito, o mucho pan, o sea, que te creí, Felipe. Lo que pasa, se te subieron los humos. Pero un poco en el show yo entro en ciertos personajes. Sí, pues obviamente que hay implícito un arribismo. Cuento también, no sé, algunas experiencias colegiales. De hecho, el show habla un poco, es como bien nostálgico. Pero siempre con eso, con yo entro en cierto personaje, como cuando, por ejemplo, había que ir disfrazado en el colegio de los Sagrados Corazones. Yo estudié en una escuelita pobre, sencilla, la escuela 8 en Lota, y luego me cambian a los Sagrados Corazones en Concepción, que son la misma congregación, Sagrados Corazones Manquehue. Y Alameda, aquí que está cerca. Alameda, y entonces para mí fue una realidad muy distinta. Había que ir disfrazado un día, típico día de ir disfrazado. Sí. Y mis compañeros, Iron Man, Batman, Capitán América. Y a mí mis papás me mandaron disfrazado de gato, con una falerina, con un bigotito, con esas orejitas de cartón. Entonces, claro, los niños obviamente se burlan, no solo el curso, el colegio completo, Abello, todo el día, gato, gato, come gato, come gato, come gato. Y ahí yo cuento que llegué a mi casa ese día, me sentí tan mal, me serví un platito de leche, me senté a lamerlo, me lavé las manos... Y ronroneé. Jugaste con la Anita. Oye, pero tú tienes ahí un rollo. Me comí un ratón y me dormí. Arañé el sillón y me acosté. No, pero es una historia verdadera. Obviamente le doy un tono un poco más. ¿Tenías caja de arena? Fui a mi caja de arena antes de dormir. Son como experiencias verdaderas. Eso sucedió. Oye, pero hay algo ahí, un trasfondo como de un cierto reproche. Papá, pucha, usted no lo pasé mal, nunca. En fin, yo creo que vas a tener que ir al psicoanalista. No, yo en lo personal, ese tipo de traumas los tengo súper superados. Y por lo mismo puedo en un espectáculo, no, solito. Por lo mismo puedo en un espectáculo reírme de ese tipo de cosas. Además ha sido como una línea que habitualmente has mantenido en tu presentación, en todo eso, el tema de que yo vengo de un origen tan humilde. Claro, un poco reírse de eso también. Estuve en la pensión y le pegué el zarpazo al pastel de papa y lo aplané. Claro. Claro, es como una misma lógica, ¿no? Sí, y es que aparte me parece muy divertido. Con tus padres. Claro, esta vez sí. Lo que pasa es que yo lo planteo como una especie de crónica representada.
Entonces ahí trato en esa representación, porque a veces las historias no son tan cómicas, si te puedes, o no son cómicas directamente. Para nada. Oye, con lo que contaste del gato yo casi me pongo a llorar. Felipe, vamos a ir a comerciales y vamos a seguir conversando contigo. Fabián escribe ya y dice: Abello, Viña es un festival. Cuenta por qué sacaron tu presentación en Olmué de YouTube. Vamos a comerciales y lo cuenta la vuelta. Y nos cuenta si va a Viña o no. Sí, ¿en qué trabajas tú? En una oficina. ¿Y qué haces? Bueno, soy vendedor, contador, recepcionista, diseñador, creativo, repartidor y a veces junior. Si en tu negocio te preocupas de todo, eres de los que están en todas. Y en BTR Negocios te entregamos las herramientas para que sigas avanzando. Internet Mega 400, más dos líneas telefónicas, call center exclusivo y un servicio técnico express. Contrata el doble pack negocios conectado full a 39.990 pesos por 6 meses. BTR, vívelo hoy. Siempre hay momentos que nos hacen bien. En Salcobrand lo sabemos. Por eso, junto a Colmena, queremos entregarte más bienestar. Aprovecha un 20% de descuento en medicamentos todos los martes y viernes. Descuento exclusivo para afiliados Colmena hasta el 31 de agosto. Salcobrand, tu bienestar es hoy. Bases y mayor información en salcobrand.cl. Desde hoy ya no tengo que preocuparme de mi rentabilidad ni de los fondos A, B, C, D, E, porque con Jubilazo de Loto puedo disfrutar hoy mismo de 1.000.000 de pesos mensuales para los mejores 20 años de mi vida. Además, es reajustable y heredable. Loto me explicó y yo jugué. ¿Y tú qué esperas para tener la mejor jubilización? Partiste a jugarte un loto, pero con Jubilazo. Me quedé dormido. Despertar tarde en la mañana, pero de un fin de semana. Así de bien te sientes cuando disfrutas los beneficios de Clínica Dental Cumbre, porque tiene todo lo que necesitas en un solo lugar, prestigiados especialistas y la más avanzada tecnología a nivel mundial. Algo que solo una gran clínica dental puede ofrecer. Disfruta tú también de nuestros beneficios. Conócenos en cumbredental.cl y encuéntranos en Avenida Apoquindo 5285 y Huérfanos 863 entre Piso, Santiago. En este mes no solo bajan las temperaturas, también bajan los precios de nuestro seguro de auto full cobertura. Contrata el tuyo ahora en Seguro Falabella. Suzuki Gran Nómade desde 37.490 pesos. Nissan Qashqai desde 41.390 pesos. Kia Sportage desde 41.390 pesos. Hyundai Tucson desde 42.590 pesos y muchos modelos más. Ingresa a segurofalabella.com, cotiza, compara y contrata el seguro que más te conviene. En Seguro Falabella estamos contigo. La recomendación del chef es un filete de res autóctono que, con autoques de finas hierbas, autorizan el placer de cualquier paladar. Si tienes hambre de un auto, date un gusto y cómpratelo con tus tarjetas de crédito BCI. En 24 cuotas sin interés por un monto de hasta 10 millones de pesos. O en 25 a 48 cuotas con tasa preferencial de 0,65%. Infórmate en bci.cl. BCI, seamos diferentes. CAE de 0,76% calculado bajo un monto de compras de 5 millones de pesos en 24 cuotas. Costo total de crédito, 5 millones 39.600 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Entra ahora a temporaldedocumentales.cooperativa.cl y no te pierdas Chicago Boys. ¿Quiénes crearon el país en el que vives hoy? Este país es otro país. Es otro país. Chicago era una escuela distinta. Era lo que hoy día llamamos neoliberal. En ese tiempo llamábamos monetarista. Chicago Boys, de Carola Fuentes y Rafael Valdeavellanos. Solo hasta este domingo 26 de agosto, a la hora que quieras en temporaldedocumentales.cooperativa.cl. Un proyecto realizado con aporte del Fondo de Fomento Audiovisual 2018. Mientras tanto, en la casa de los Perugi Alaraki. ¿Por qué llora, Giacomo? Ah, extraño a la nona. Quiero comer pasta. La máquina se ha roto. Pero, Giacomo, en el volcano encuentra de tutto para hacer la pasta. ¿Es vero? Verísimo, Giacomo. Anda a darte una vuelta a su tienda y encontrará lo que necesita para hacer la pasta. Bellísimo. Solo en el volcán encuentras una máquina de pastas como la de la nona. El volcano. Perdón, el volcán. El especialista en mesa y cocina. Todos tienen una idea. Todos tienen un sueño que los desvela. Todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza. Pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa
esa idea en acción. Concreta ese sueño dormido. Saca ese proyecto a la luz. Porque en Universidad Mayor encontrarás las respuestas para mejorar la vida de las personas. El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Admisión 2019. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Hola, me contrataron para contarles qué es la vida. Para explicárselos, vine a una de las playas más lindas del mundo a recibir el sol con una copa en la mano. Y ahora estoy seguro que la vida es terminar de grabar y no tener que hacer nada más sino descansar. ¿Y saben cómo lo sé? Porque la vida es eso que pasa aquí, en Aruba. Necesitas Aruba. La Feria de Camiones Usados de Porsche Chile ya está aquí. Ven a renovar tu flota con la mejor feria multimarca llena de sorpresas, concursos y descuentos. Y como si fuera poco, por la compra de tu camión los días de la feria, te regalamos una escapada romántica en San Monticello. Te esperamos este 23, 24 y 25 de agosto en Panamericana Norte, 20.700, Colina. Una invitación de Porsche Chile. Todas las compras realizadas en la Feria de Camiones Usados de Porsche Chile del 23 al 25 de agosto del 2018 recibirán como regalo una escapada romántica de acuerdo al programa que incluye una noche para dos en San Monticello. Más información en www.camiones-usados.cl. Cada día la vida es algo nuevo. Ver la vida desde el vaso de leche medio lleno es sonreír y devolver las sonrisas. Es ser amable, solidario y pensar en los demás. Estamos con los que cada día, con un simple gesto, están haciendo un mejor Chile. Soprole, para la gente buena leche. Nos llevan a triunfar. Si este invierno te contagias, que sea con las ofertas del Plan Invierno de Cruz Verde. Mentolatum, ungüento en lata, 2 por 990 pesos. Vitarama C, 100 comprimidos a 990 pesos. Y si eres socio del club, lunes y jueves, 790 pesos. ¡Aliviate! Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases legales en cruzverde.cl. Para ir al aeropuerto, prefiero el transporte de Don Mario. Mis abuelos y yo siempre elegimos viajar con Don Mario. Viajamos con Don Mario, siempre con Don Mario. Cuando conduces una Mercedes-Benz, te eligen a ti. Encuentra tu próxima Vito Tourer de Mercedes-Benz versión 8 asientos en todas las sucursales Kaufman a 18.490.000 pesos masiva. Y haz que tus pasajeros disfruten de la seguridad y comodidad que solo Mercedes-Benz puede entregarles. Mercedes-Benz Vans. Born to Run. En Verisur verificamos cada activación de alarma a través de imágenes de nuestros fotodetectores, escucha silenciosa por medio del panel de control y video verificación a través de las cámaras. Una vez comprobada la intrusión, nos conectamos con carabineros por medio del protocolo de seguridad Alfa 3 para garantizar que la ayuda llegue a tiempo. Solicita tu estudio de seguridad gratuito llamando al 600-500-1234. Verisur, 600-500-1234. 9 grados. 9 grados en Santiago. Cooperativa. 22 minutos para la una. 22 minutos para la una. En Cooperativa ya estamos de vuelta para compartir con todo Chile una nueva mañana. Seguimos una nueva mañana en Cooperativa. Persigue el verano y las vacaciones todo el año siendo un jubilado, una jubilada con estilo. Juega Jubilazo de Loto y comienza a disfrutar de $1,000,000 mensuales para los mejores 20 años de tu vida. Partiste a jugarte un loto con Jubilazo. ¿Y has hecho de todo para hacer crecer tu negocio? Te aseguro que no, ¿eh? Ingresa a los que están en todas.cl y conoce las tendencias de marketing, ventas, productividad, también manejo de equipos para que tu negocio siga avanzando. BTR Negocios, vívelo hoy. Festival de Viña. Felipe Abello. El año pasado me llamaron. Me acuerdo, Chilevisión. Sí, Chilevisión. Y yo decliné. Me acuerdo, decliné, lo contaste acá. Sí, decliné y preferí el Festival de Olmué. Me parecía un escenario más amigable y una buena manera de entrar como en un público más masivo. Porque uh-huh. Hay harta gente que me va a dar a los shows, pero como un público masivo, masivo, nunca. ¿Y 2019? Y este año no me han llamado. ¿Todavía no te han llamado? No me han llamado. Pero si te llaman, tampoco quieres ir. Yo creo que no. No sé, igual yo en los shows lo cuento, le digo público, les quiero contar que voy a ir al Festival de Viña y me aplauden. Y después le digo, la verdad no me han llamado. Entonces, igual todavía existe eso, y eso es lo bonito, que como que la gente siente como el Festival de Viña, como una consagración, como una meta. ¿Y tú no? Y yo no, porque afortunadamente ahora hay muchos más escenarios, se volvió tan diverso. Antes un humorista era la manera de saltar a la fama, o los stand-up comedy partían, los stand-uperos partían en un bar, habían hecho bar, y de repente llegaban a Viña y de ahí
les cambiaba el pelo. Uh-huh. Ahora no, pues ahora, no sé, pues nosotros estuvimos con otros comediantes en el Movistar Arena, por ejemplo, habían 12.000 personas. Tablero vuelto. Tablero vuelto. A la semana siguiente me tocó de nuevo estar en el Movistar Arena, esta vez teloneando a los Vázquez. Uh-huh. Tuve una actuación más deslucida yo ahí. Reconozco. ¿No hubo tanto aplauso o era un público que más difícil? Es que estaba 31 minutos con una pirotecnia y una, y luego venía yo y luego los Vázquez. Entonces lo mío fue como era un entremés. Era raro el show. Sí, pero era raro. Era raro el show. Era de una empresa. Que agradezco también su producto. Que me hayan llamado. Pero viste, ellos recogen por todos lados. Que me hayan llamado. Pero sí, mi actuación ahí, reconozco, no fue de las mejores. Pero te pagaron igual, ya. Sí. Ya, pero Viña, entonces no, por ahora no. Yo creo que no, porque hay tantos escenarios. La otra vez estuve en el Teatro Caupolicán. Ah, incluso me pasé de rosca ahí un poquitito también. ¿Por qué? Tiré, lancé mi chaqueta. Es que el público es como un... Es bonito el Caupolicán. Sí, pues entonces estar ahí en el escenario, lancé mi chaqueta, rompí una guitarra, todo en pos de buscar una sonrisa. Esa fue la vez que lanzaste la chaqueta y que después querías recuperarla. Sí, es que la pedí de vuelta. Porque hacía frío, real. Claro, estaba lloviendo. La pedí de vuelta y el público así, mirando para abajo. Entonces pues me llamaron de un diario y dije, mira, sí, efectivamente la chaqueta... que era una chaqueta aparte que yo me compré en una tienda que no es tan común. ¿Puedo decir el nombre? Sí. PIMS. ¿Ya? Y no apareció nunca la chaqueta. Dos días después una señora me dice, mi hijo tiene 9 años, se quedó con la chaqueta. Pensó que era un regalo. Claro. Pero después cuando vio en el diario que se estaba denunciando un robo, lo único que quiere es devolverla. Oh, qué tierno. Entonces nos juntamos con su mamá, con la mamá y el niño, y me devolvieron la chaqueta. Nos sacamos fotos, qué sé yo, y devolvió el niño lo que efectivamente había robado. Oye, pero Felipe, qué apretado tú también, ¿no? Le hice de regalo, le regalé mis productos. ¿Qué cerveza? Cerveza al niño. Claro, no, los alfajores, una qué polera, guay. Parece que también venía en el pack. Pero si no podías comprar otra en la misma tienda, no jodas. No, porque en ese momento yo la necesitaba de vuelta por porque hacía frío. Sí, claro. Pero ya pasó después, sí, y después al niño hace que te la devuelva. Fue un poco de coñete. No, es que fue para los valores del niño. Que sepa que apropiarse de algo ya. Que no es de él... Finalmente, ya, pero no te acuerdas, si te llamas Javier Urrutia, a quien conoces bien, director ejecutivo de Canal 3, y te dice, ya, ven a Viña, te pago, ya, casi cheque en blanco, no hay. No, ahí. Yo creo que es que hay que ver el entorno. Ese día, por ejemplo, ¿qué más va a estar? Por ejemplo, dicen que va a estar Luis Miguel. Yo justo que estoy viendo tanto la serie, parece que diría que sí, si estuviera Luis Miguel. Pero por otro lado, ¿qué posibilidades de yo acercamiento con Luis Miguel? No creo que ninguna. A mí me gusta harto el género urbano, Bad Bunny, Ozuna. Entonces, si estuviera ese día, también podría ser. Pero a ver, hay otras razones también que a muchos artistas como tú no les conviene, porque significa preparar un show durante mucho tiempo, un show que tal vez no es el mismo que tú estás mostrando en todas claro, tus salas. Claro, por ejemplo, yo pensaba... Y es una inversión sí, demasiado grande para una sola vez, que después van a repetir todo el año en el canal de televisión. Sí. O, por ejemplo, yo pienso igual, si cuento lo del gato, ronroné. Y el público, hay una pifiadera. Ahí tiene que decir, gracias, no se molesten. Claro, no vale la entonces, pena. Entonces también hay un riesgo ahí. Claro, hay no vale la riesgo. Pena ese riesgo entonces. Pero no lo sé, no descarto nada todavía. Porque no me han ya invitado. Está como los candidatos. Cuando no, dicen, no sé, usted quiere... Es que si no me han invitado, entonces como hacerme el invitado. No, pero si por eso te ponía yo en el supuesto. Pero ya está bien, está ya. Bien. Esperemos que pase. No. También depende de los artistas. No le mandas recado a Urrutia, a Aguirre. Por ejemplo, a Aguirre también lo conoces bien, ¿eh? Sí. A los dos los conoces. Bien. Jaime Aguirre, sí. Que me dijo, hazlo bien en el Muepo. Tuvimos una especie de reunión. Y me lo dijo en broma y todo, pero en serio. Y dije, sí, don Jaime. Sí, don Jaime. Sí, don Jaime. Sí, don Jaime. Y lo hiciste mientras muy bien. Degustábamos ahí unos pasteles que había. Unos pulpitos. No, hay pulpito verdadero. Verdadero. No, ahí extraído ahí de Tailandia. ¿Has escuchado de la abelloterapia? Sí. Sí, ¿tú conoces la abelloterapia? ¿No? Es la tendencia de ver videos en YouTube de Felipe Abello. De personas que están en un estadio medio depresivo. Claro, entonces que la abelloterapia termina sacando a la gente de... De la depresión. Sí, pero son videos... Igual a mí me genera un poco... Yo no los veo, no los evito porque soy yo mismo, entonces... ¿Qué gracia me puede traer a mí mismo cuando estoy yo mismo ahí? Y que son compilados además de tus participaciones en los programas de televisión. Claro. Principalmente en el SQP. Sí, son del año 2012. En Intruso. Sí, uh-huh. pero la mayoría son del año 2010 al 2012. ¿Por qué crees tú que puede ayudar a personas a ver? Es un humor bien disparatado. Uh-huh. Estoy haciendo varios personajes, ahí estoy parodiando. Yo creo que es eso, estoy parodiando al mismo programa que está saliendo al aire ahí. ¿Eso fue buscado o salió espontáneo? No, salió espontáneo. Hablen, a ver, porque yo no lo he visto. ¿De SQP?
Está en el programa de SQP, el programa de farándula. Están hablando de un tema y están todos con un tono de gravedad, de seriedad. Y yo estoy también con el mismo tono de seriedad, con una camisa, incluso con corbata, hablando del mismo tema, pero diciendo disparate, entrando en personajes, siendo soberbio a rato, siendo muy despectivo, siendo muy salamero, y eso todos los días por años. Entonces de ahí arman compilados y resultan divertidos. Y hay pero ¿ubicas tú a JC Danzig? Que es el que se ha forrado con tus videos en YouTube, además. Sí, pues hay alguien que hizo, compiló. Porque en algún minuto se especulaba que eras tú. No. Otro nombre. Claro, no era yo. De hecho, un día le decí, le dije, oye, muchas gracias. El señor Danzig. Porque quedan estos compilados que si no se perderían, pues si nadie los graba. Porque hay material antes del año 2005 que no está en YouTube, por ejemplo. Pero fue, yo creo que eso, estar todos los días parodiando al mismo programa, a veces con cosas muy incorrectas, en una época en que incluso se podían decir más cosas que ahora. Era más zafado que ahora, ni que dudarlo. Muchísimo más. ¿Y por qué crees que eso es sanador eso? ¿Tú, por qué crees que la gente le termina casi como agradeciéndote, prendiendo velita incluso? No lo sé la verdad. Yo un día me tocó ver uno de esos videos, que yo con temor igual, porque es algo que hice hace tiempo, yo hago otro humor ahora, entonces para mí no me genera, no es tan liviano para mí, porque igual pese a que es divertido, todo un trabajo para mí. Yo creo que el parodiar el programa mismo tiene una cierta gracia y audacia también. Tiene cierta audacia, pero finalmente es toda una broma, salió divertido. Bueno, a propósito, la pregunta, la respuesta a Fabián, no, sí está en YouTube, lo sacaron en un momento al show de Olmué, pero ya está de nuevo subido a YouTube, sí, para que lo puedan ver. Parece que TVN muchas veces se complica por el tema de los derechos con YouTube, hay unas agencias ahí que como robots son los que cortan estos videos, pero a lo mejor por eso lo habían bajado. Sí, pero está, yo he visto que está ese video. Oye, a propósito de este show que se llama Corazón Llenito, esta busco que mi transgresión sea a través de la inocencia, claro, un cambio de onda de Felipe Abello en el tono, todo lo demás, y recién decías, una de las historias que ibas a contar, la del gatito, pero también ibas a contar algo de Chayanne, ¿cómo era? Que cuando conociste a Chayanne en un aeropuerto. Sí. ¿Qué tiene? Mira, eso está basado en una entrevista que vi en Radio Cooperativa. Yeah. En que tú, Cecilia, entrevistaste a Pedro Lemebel. Y estaban hablando de las crónicas de Pedro Lemebel, y Pedro Lemebel cuenta que de una canción de Chayanne y que vio en un aeropuerto a Chayanne. Y a esa historia no me pasó a mí. Entonces vi que Pedro Lemebel decía, oye, Chayanne, hecho a mano. Ese concepto de hecho a mano es como antiguo. Hecho a mano, alguien que está muy bien hecho, o sea, claro, muy, muy atractivo, hecho a mano. Entonces yo ahí entro en otra identidad. Y digo que yo en un aeropuerto conocí a Chayanne, hecho a mano. 50 años y el gallo hecho a mano. ¿Cómo llegaste a esa entrevista del archivo de Cooperativa? Porque soy admirador de Pedro Lemebel. Uh-huh. Y sí, pues me encanta. Lo que pasa es que yo trato de hacerlo como lo hacía él, con crónica, a partir de su vida, entraba en personajes de ficción. Yo le entrego el elemento de la oralidad y lo hago más, no sé, busco hacerlo como con lo que me llega a mí. Y lo de Chayanne, por ejemplo, porque yo cuento que luego después de que Chayanne a mí me ve, esto es una ficción, Chayanne me ve, me saluda y me dice, pececillo, te vi en Olmué, están matando un weón. Esto no sucedió realmente, pero yo es como una fantasía en que Chayanne me saluda. Luego yo me subo al avión y ahí es verdad, aparece un cantante no tan famoso en Chile, de medio pelo, podríamos decir, pero con cierto, más o menos conocido. Y yo lo saludo y no me responde. Eso pasó realmente, no voy a decir el nombre. ¿Por qué? Porque para protegerlo, tal vez estaba en un mal día, no me vio, no me tiene por qué conocer. ¿Pero es chileno? Sí, no habíamos conversado en una ocasión, en un programa. Ah, pues ¿quién? ¿Quién? No. En el show lo digo. Oh. No, pero si no es un cantante tan conocido y no es de medio pelo, como acabo de decir yo recién, me corrijo. No es de medio pelo. Pero no conozco alguna canción que tenga. Y quizás es de medio pelo comparándolo con Chayanne. Entonces este gallo no me saluda. Me deja con la mano estirada y yo, hola. Y quizás no me ve. Y ahí yo comento la diferencia entre la sencillez de Chayanne y la arrogancia de este cantante de nombre anglo. Douglas. ¡No! Tal vez no. No. Pero sigo romántico. Entonces yo cuento la diferencia. La diferencia.
Ya, corazón, oye, tanto hablamos de una cosa a la otra, se nos termina el tiempo, pues. Sí, pues, Felipe, el 30 y 31 de agosto, sí, en el Nescafé de las Artes, las entradas a través de Ticketek, de Corazón Llenito, que es un show amable, positivo. Tantas cosas terribles que están pasando por estos días, que el show busca eso que decía Sebastián, de que sea como una terapia también, que sea, ajá, divertido, que sea optimista, a partir de esas historias tristes que me involucran a mí. Entonces tampoco es tan dañino. O sea, busco que sea, también sea acorde con los tiempos que corren. Es un show feminista, es un show integrador. Hay una parte en que incluso pongo banderas. ¿Ya? Banderas de el pueblo mapuche, por ejemplo. Y la extendemos. Y es el show que hago en el Mori. Y que le meto elementos, le voy a meter esos elementos también en el. ¿Y va a haber baile, coreografía, así como Backstreet Boys, esas cosas, no? No, eso no, porque ya lo hicimos ya. Pero hay una bandita también. Ah, está bueno. Sí. Oye, positivo y todo lo más, como está Felipe Abello por dentro, ¿viste? Que sí, así con el corazón llenito. Ni que hubiera leído 10 libros de Coelho, ya. Hippie. Voy a leer el libro de Coelho. ¿Lo viste la entrevista? No, no lo vi. La entrevista fue muy buena, por favor. Muy buena, muy buena. Ahí podéis sacar cosas para el espectáculo. Y me muestra, cuando yo digo que está muy bien y está muy sanito y por dentro. Con el corazón llenito. Con el corazón llenito me muestra su tatuaje de un corazón ahí en el pecho que dice tú y yo. O sea, bien ambiguo ese tú y yo. Puede ser cambiar de pareja y todo demás y va a seguir siendo válido. Tú no, y yo, con, tú y yo. Sí, ya. Pero así se ahorra el borrado. Claro. Un poco más allá está el nombre. Ah, ya. De su amor de ahora. Sí. Ya, no se puede sacar la camisa. Ya. Gracias, Felipe Abello, que te vaya súper bien. Entonces, ya saben, 30 y 31 de agosto en el Nescafé de las Artes, Corazón Llenito. Y mañana Felipe estoy con Pedro Ruminot en Arica. Ah, buenísimo. Ahí lo escuchan mucho en Arica. En Arica, sí, con socios, con yo, Pedro Ruminot. Y hoy día dijiste hace un rato que Curicó, ¿no? Yo hoy día en Curicó, en el Teatro Provincial de Curicó. Listo. Cartón completo para Felipe Abello, un trabajólico. Que te vaya muy bien, Felipe. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao, muchas gracias. Chao.